Capítulo 2. En búsqueda del cambio. Al llegar el día de Año Nuevo, todos intentamos hacer una lista de lo que nos gustaría cambiar para tener un año mejor que el anterior. Aunque hagamos la lista con conciencia, posiblemente al cabo de unos días ya no la recordaremos. La lámpara de Aladino y los tres deseos. En mi caso particular, al inicio de 2015, necesitaba un verdadero cambio, así que me esforcé por pensar en positivo sobre mi futuro y escribirlo en tres frases. Tres deseos por cumplir en ese año con el objetivo de ser un poquito más feliz. Y no creas que fue fácil tener esa lista de deseos, pero después de pensar largo y tendido sobre ello, la conseguí. Ahora, solo necesitaba saber qué hacer para ver cumplidas mis aspiraciones. Con una fuerza de voluntad mermada y un cerebro bloqueado por los problemas, estaba claro que necesitaba alternativas para alcanzar mi objetivo. Con esa idea en la cabeza, asistí a una clase de motivación personal en la que nos hablaron de la visualización. Esta técnica consiste básicamente en imaginarse a uno mismo logrando una meta y a través de esa simulación o recreación transformar esas imágenes en la consecución de ese objetivo. Ten cuidado con lo que deseas, porque es posible que se cumpla. Visualización. Interesante. Seguro que ya habías escuchado hablar de ello alguna vez. En mi caso, me dio la suficiente curiosidad como para asistir a clases de visualización guiada. Me encontré, a mi parecer, con una clase más de meditación que de motivación. No veía claro cómo solo con imaginar mi objetivo iba a convertirse en realidad. Aún más, en mi estado anímico, me resultaba imposible visualizar ese futuro ideal y creérmelo. Y si llegaba a imaginarlo y veía al poco que no se cumplía, la frustración sería terrible. Estaba claro en aquel momento todo aquello de la ley de la atracción, la visualización y los planteamientos del libro El Secreto me parecían más ciencia ficción que otra cosa. Estudiando la razón científica. Sin embargo, conocía infinidad de casos en los que había funcionado, incluso algunos muy cercanos a mí. Así que empecé a investigar en mis tiempos libres más a fondo, adoptando una perspectiva racional y científica. ¿Podía haber algo que yo hacía mal? ¿Sería falta de imaginación? Con algo más de serenidad, descubrí que aprender a utilizar tu mente con más eficacia te ayuda a superar cualquier reto. La visualización es un acto simple para el entrenamiento de tu cerebro, que ayuda a establecer conexiones neuronales que no existen hasta que haces ese ejercicio. Los deportistas de alto nivel utilizan la visualización para aprender nuevas técnicas. Recrean cada momento, cada gesto y cada obstáculo en su cabeza. Imaginan cada uno de los pasos que tienen que dar, los movimientos de las manos, de los pies, los giros, todo al mínimo detalle. De esta forma, favorecen el aprendizaje y en el momento de empezar a ejecutarlo, su cerebro ya dispone de las conexiones que les facilita cumplir sus objetivos con éxito. Según un estudio del Instituto Superior del Deporte y la Educación Física de Túnez, la visualización puede tener efectos tan sorprendentes como la mejora de los resultados en una prueba física. El psicoterapeuta Norman Dodge ha ido un paso más allá y ha documentado cómo la visualización puede llegar incluso a generar un fortalecimiento de aquellos músculos que imaginas ejercitar. La explicación científica es que con la visualización, el cerebro envía señales eléctricas a los músculos, haciéndolos más fuertes a pesar de que el cuerpo está en reposo. Es una gimnasia virtual. El cerebro es como un músculo. Si lo entrenas, mejora. Esto ocurre porque a nivel cerebral hay una tenue frontera entre la realidad y lo imaginado. Piensa en cuando tienes una pesadilla. Tu corazón se agita, experimentas el pánico, te duelen los músculos, puedes incluso llegar a sentir dolor cuando te golpeas en el sueño.
Percibes la desesperación cuando tu vida corre peligro. Pero nada es real. Todo ocurre en tu mente. Pero la visualización no es el único camino para conseguir cambios. Tenemos otras herramientas como la meditación, que en los últimos años se ha propagado en Occidente en la firma de meditación a través de la atención plena o mindfulness. ¿Pero en qué consiste el mindfulness del que habla todo mundo? Básicamente, es un estado de relajación por el que aumentas la percepción sensorial consciente, permitiendo acceder a otras partes de tu mente no tan conscientes y visualizar lo que pasa por tu cerebro sin interactuar directamente con los pensamientos. Correctamente utilizada, te permite separar de forma consciente tus estados emocionales de los pensamientos. Disociar estos estados emocionales de forma efectiva facilita tener menos estrés o reducirlo hasta llegar a desaparecer. Allí estaba yo, con dos potentes fuentes de inspiración sobre las que debía estudiar y sin saber muy bien cómo relacionarlas. En el proceso de investigación, me topé con un debate científico sobre el verdadero uso del cerebro. Como todo el mundo había escuchado y creído, el mito de que únicamente usamos una pequeña parte, aproximadamente un 10%, y que solo las mentes más avanzadas habían aprendido cómo desbloquear parte del resto de nuestro potencial. Mientras trataba de discernir hasta qué punto aquella afirmación podía ser real, descubrí una entrevista con el doctor estadounidense Anjan Chatterjee, profesor de neurología de la Universidad de Pensilvania, en la que afirmaba: "Es completamente un mito del que me gustaría saber quién lo ha creado o de dónde proviene, acerca del uso del 10% de nuestro cerebro. Nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, pero no como creemos. La mayor parte de lo que nuestra mente hace no es consciente. Es imposible saber el porcentaje de cada parte, pero sí que sabemos que la mayoría de nuestras acciones son casi automáticas". En la misma conversación, se le preguntaba al doctor Chatterjee si era factible crear una pastilla que desbloqueara el 100% del cerebro, como ocurre en la película Sin Límites, de Bradley Cooper, en la que el protagonista toma una pastilla que le hace ser la persona más inteligente del planeta, pudiendo desarrollar capacidades extrasensoriales e incluso anticipar el futuro. Es verdad, esa película es ciencia ficción. No obstante, existen técnicas probadas de meditación y relajación que nos permiten acceder a partes de nuestro cerebro no tan conscientes o incluso crear métodos de autocuración. Así que ya tenía una pista. Había mucha parte de mi cerebro que estaba tomando las decisiones por mí, aunque yo creía que era totalmente consciente de todo lo que hacía. Grave error. Era suficiente para tener curiosidad por saber si podía utilizar esa parte del cerebro en mi beneficio y, en caso de poderse, descifrar el cómo hacerlo. Usando el 90% del cerebro que crees que no usas. Todo a nuestro alrededor, todo lo material conocido, existe gracias a las vibraciones. En otras palabras, gracias a las frecuencias por las que los impulsos eléctricos mantienen unidos los átomos que lo componen. Si entendemos que todos son vibraciones y que nuestros pensamientos también son vibraciones e impulsos eléctricos, ¿qué nos impide controlar estos impulsos en nuestro beneficio, pudiendo hasta incluso controlar el entorno? Piensa en un hipnotizador que te sugestiona para hacerte creer que hay una serpiente que sube por tu pierna. El pánico que sientes es muy real, sobre todo si sufres de ofidiofobia, en cuyo caso podrías incluso tener un ataque severo de ansiedad. Por otro lado, ¿qué pasaría si todo nuestro cerebro fuera totalmente consciente? Que tendrías que pensar en cada acción para que tu cuerpo la realizase. Desde respirar hasta hacer circular la sangre, pasando por hacer la digestión, pestañear, caminar, primero un pie, luego el otro. ¡Oh, imagina qué estrés! Por eso nuestra mente, de forma muy inteligente, mantiene toda esa actividad en modo automático, limitando nuestra atención
aquellas cosas que necesitan de cierta capacidad de proceso. Entre las actividades que funcionan de forma inconsciente está el instinto, la facultad extrasensorial que se relaciona con nuestro sexto sentido. La palabra instinto viene del latín y significa impulso o motivación que surge de dentro. Biológicamente, se define como una pauta hereditaria, compleja, que tiene fines adaptativos y que es global porque afecta a todo el organismo vivo. Como ya vimos cuando hablábamos de la toma de decisiones, en los experimentos del neurocientífico John Dylan Haynes, se ha demostrado que el cerebro toma las decisiones entre 5 y 7 segundos antes de que seamos conscientes de ello. Esa capacidad cerebral nos ofrece un enorme potencial y un importante margen de mejora. Es decir, podemos utilizar nuestra materia gris para hacer más cosas de las que estamos haciendo. Para la toma de esas decisiones, nuestras neuronas son capaces de procesar varios cientos de veces más rápido que nuestro consciente y utilizan un número mayor de factores para tomar una decisión. Por ejemplo, cuando te presentan a alguien, desde el mismo momento en que empiezas a interactuar con esa persona, o incluso antes, tu subconsciente ya ha tomado muchas decisiones. Por ejemplo, si es alguien con quien quieres ligar, tu cabeza ya opina, esta es la mía, o no tengo posibilidades. Pero también ya ha generado una intuición sobre si os vais a llevar bien o no, si te parece una persona honesta. Vista la importancia de la intuición, quizá lo mejor sea empezar haciendo un repaso a su estado para conocer cómo de desarrollado tenemos nuestro sexto sentido. Mindfulness, conciencia plena. La aplicación de esta técnica requiere constancia y dedicación. Al principio, y como puede suceder con cualquier otro proceso complejo como el aprendizaje de un deporte, requiere muchísima dedicación para ver resultados. El esfuerzo merece la pena, pues a la larga y con la experiencia, con unos 10 o 15 minutos al día, te será suficiente. Entre sus muchos beneficios está la reducción del estrés, algo que hace que quienes practican la meditación sean más sanas, vivan más años, enfermen con menos frecuencia y, consecuentemente, sean más felices. Paradójicamente, el problema para mí radicaba en cómo usaba mi tiempo. Me angustiaba pensar en que tenía que dedicar una hora y media cada día a ello, y que aquello me impedía emplear mi tiempo en dedicarlo a buscar salidas a los problemas en los que me encontraba. Más que positivo, lo veía una pérdida de tiempo. Necesitaba buscar una solución que no ocupase demasiado tiempo, que fuese más sencilla de abordar y que me ofreciese resultados visibles a corto plazo. Fue entonces cuando creé mi mantra personal, el primer paso hacia mi auténtico cambio vital. Rudy, eres un emprendedor nato. Llevas casi 2 décadas creando empresas y has resuelto infinidad de problemas mucho más graves que este. Así que esto es un problema más. Busca una solución y búscala rápido, porque el tiempo corre en tu contra. Me di mi propio autoconsejo. Me dije a mí mismo que no estaba todo perdido, así que debía espabilar y no quedarme en el bloqueo.